Buenas noches, señoras y señores. Aquí estoy yo, Carlos Sánchez, dándole el noti, Carlos, eh, para que ustedes se enteren un pequeño resumen de las noticias de esta semana, eh, pero de, de una manera diferente. Y por eso empiezo hablando de la cédula y de todo aquel que no la sacó. Felicidades, usted perdió el derecho al voto. La Junta Central Electoral dijo que usted puede sacar la cédula, pero ya no va a estar en el padrón electoral. Hay mucha gente que se siente muy mal porque no puede votar. ¿Qué ha hecho el gobierno? En solidaridad por todos aquellos que no pueden votar, dio un ejemplo e hizo lo mismo. Dejó de pagar en la ONU y tampoco podemos votar en la ONU. Eh, eso lo hace para todos sus ciudadanos. Gracias por comprendernos, gobierno dominicano. Y por eso ahora se celebró... En Ecuador, en Quito, el CELAC, la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Eh, y en esa, eh, en esa cumbre nombraron a Danilo como presidente protémpore, eh, justo después de que nos sacaron de la ONU. Eh, eso es como que te hagan gerente de un banco después de caer en el CICLA. Eh, sí, como que. Felicidades por ese mal manejo del dinero. Venga, y maneje mucho más ahora. Eh, Señores, estoy contento. Estamos progresando. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero estamos progresando. En baloncesto masculino subimos el ranking. En voleibol femenino subimos el ranking. En corrupción subimos el ranking. ¿Eh? Con esfuerzo todo se logra. Es lo que yo quiero decirle con este mensaje. Eh, la República Dominicana cayó entre los países más corruptos del mundo, este año subió un poquito más, ahora es un poquito más corrupto. Si se enfocan, todo se puede lograr. Yo creo en ti, dominicano soy. Y ustedes saben que la Junta Central repartió los fondos para todos los partidos, 1.610 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Los dos principales contrincantes son el PLD y el PRM. Al PLD le dieron 429 millones, al PRM... 12. Buena suerte PRM. Y al mismo tiempo, escogido campeón. Esa es la noticia de la que más la gente ha hablado en esta semana. Eh, felicidades a todos los escogidistas. Y hay alguien, yo lo quiero decir, porque hay alguien que seguro no ha recibido las felicitaciones, que yo creo que es la persona que se lleva el mérito de que el escogido sea el campeón de este año. Y es el Torito. Eh, el Torito, miren lo que pasó, al principio de la temporada, él cantó el himno en un juego de las águilas. Las águilas hicieron una de las peores temporadas de su vida. Luego, el Licey estaba haciendo un récord de más juego ganado, y vino el Torito y cantó el himno en un juego del Licey, y ahí mismo el Licey, para Catán, perdieron ocho de corrido. Yo creo que Abinader está ahora reunido con el Torito para que vaya y cante el himno en el acto de proclamación de Danilo. Sí, sí, que vaya y que asare un chin, probablemente, que asare un chin también, que lo cante al principio y al final, y si hay intermedio, que vuelva y lo cante. Y si hay un bache en el evento, que se pare de la nada y arranque, que es que ya, no, Torito cállese, ah, perdón, escúchame. Eh, y además me enteré que Danilo está hablando, que Abinader está hablando con hackers para grabar el himno interpretado por el Torito y ponérselo de ringtone al celular de Danilo. Así que con esto, eso fue mi pequeño resumen de esta semana. Síganme en las redes arroba carloscomic y en mi página web carloscomic.com. Y ustedes o se cuidan o no se cuidan, eso ya no es mi problema, es de ustedes. Los quiero mucho, bye bye.